Muy buenas a todos y bienvenidos a Segorinfo. Una semana más ha llegado el momento de ponerse el día con la actualidad municipal y hoy lo hacemos de la mano de nuestro invitado Luis Gil, concejal de Obras, Urbanismo, Industria, Personal, Medio Ambiente, Agricultura, entre otras. No sé si me he dejado alguna. Bienvenido, Luis. Muy buenos días. Luis, para empezar el programa vamos a hablar de las lluvias que tuvieron lugar hace el pasado mes. ¿Qué impacto tuvieron para Segorbe y su entorno natural? Bien, la verdad es que si tuviésemos que hacer una valoración honesta, realmente ha hecho muchísimo más bien que mal, que daños. La verdad es que en Segorbe hemos tenido la suerte, a pesar de que haya caído una cantidad muy importante de lluvia, estamos entre los municipios afectados por las lluvias torrenciales. Aquí ha caído sobre 180 litros o por ahí. La verdad es que tuvimos la suerte de que el embalse del Regajo estaba prácticamente vacío y contuvo la avenida, con lo que el río Palancia hasta la desembocadura del río Chico, el que viene de Peñalba, prácticamente no hizo daños. Los puentes y el río estaba perfectamente, no ha hecho destrozos, y de ahí hacia abajo sí que es verdad que se ha llevado todas las azudes que tenía bien para riego. Ha roto los puentes, ha hecho, vamos, la verdad es que ha hecho, y en los caminos sí que es verdad que también ha barrancado en muchos caminos, al otro día ya de las lluvias ya se comenzó una actuación de emergencia, empezamos a arreglar todo lo que era más principal para dar acceso. Hoy en día creo que los caminos principales están casi todos ya arreglados, queda algún trozo. Pero bueno, estamos en ello, estamos siguiendo y cogimos, aparte de los medios municipales, contratamos también a gente externa, e hicimos todo lo más principal. Hoy en día prácticamente están todos los caminos principales arreglados, que es lo que nos ha hecho daño, y los pasos. Y nada, y luego ha sido muy beneficiosa, hacía mucha falta ya, sobre todo en el secano y en los montes, ya estaban muy apurados, llevábamos varios años sin llover, y ya estaban bastante apurados. También estábamos notando un descenso bastante importante del manantial de la Esperanza, el agua que salía, y ahora en estos días parece que desde que ha llovido se está recuperando y vuelve a nacer otra vez más agua, con lo que podemos decir que ha sido beneficiosa para el pueblo, para todos. Hace unas semanas se celebró la Feria Agroalimentaria y del Aceite de Segorbe. ¿Cómo valorarías cómo se desarrolló esta feria? Pues la verdad es que la feria estaba planteada en unas fechas, en el 20 de octubre, si no me equivoco, y era en la Glorieta, coincidía también con la Feria de la Biodiversidad, que eran 3 días, y la verdad es que por culpa del tiempo y de las predicciones meteorológicas nos tocó desplazarla al pabellón multiusos. La verdad es que para lo que fue y cómo se preveía el tiempo, yo creo que funcionó muy bien. Al hacer coincidir las dos ferias, también hubo una afluencia más de gente a visitar la feria, y yo la verdad es que estoy satisfecho. Nos planteamos y estuvimos barajando el tema de aplazarla, lo que pasa es que los aplazamientos siempre es jugártela, porque luego a la gente que tiene que venir le cae mal. Así es verdad que hubo gente que tenía que venir de fuera, sobre todo de la plana, y no pudo venir por las lluvias. Pero bueno, yo creo que sí, que salió bien y no hubo ninguna cosa de destacar porque hubo afluencia de público, se estuvo muy bien, casualmente salió un día que no llovió, pero no nos podíamos arriesgar, y lo demás perfecto, y la Feria de la Biodiversidad también. Yo estuve en una charla había mucha gente, y luego estuvimos también en la misma feria cuando presentaron y también le dio bastante animación, por lo que yo puedo hacer un balance positivo de la realización de las ferias. Y hablando de aceite, ¿cómo se prevé la campaña de la oliva este año? Pues la verdad es que la campaña de la oliva es muy, yo creo que muy mala, muy floja. El año pasado hubo una gran cosecha, como arrastrábamos la sequía de varios años y los olivos son beceros, es decir, un año sí trabajan mucho, al siguiente descansan. No, en todo el secano prácticamente no hay ni una aceituna.
Solamente hay algunas en los regadíos que el año pasado no tuviesen muchas. Con lo que la campaña yo creo que será muy corta. No sé la calidad del aceite porque ahora lo están cogiendo, muchísimo lo han cogido en aceituna verde para elaborar aceite verde al no haber producción. Y yo creo que la campaña de la oliva será prácticamente de aquí en el mes de noviembre, se cerrará y la producción será, vamos, prácticamente nula. No habrá mucha oferta de aceite de este año en el mercado. Es lo que tiene el secano, que si no llueve, pues no hay cosecha. Y cambiamos ahora un poco de tema porque quiero hablar de obras y de industria. En primer lugar, de las actuaciones que se están realizando en los polígonos. Recuérdanos un poco en qué consisten estas actuaciones y en qué estado se encuentran. Pues la verdad es que no van todo lo rápido que a mí me gustaría, pero es que tiene una explicación muy sencilla. Sacan líneas de ayuda en julio o agosto, las solicitas, cuando te las conceden has pasado 3 meses, la administración dilata mucho los plazos y llegas a octubre o noviembre, que no tienes las obras adjudicadas porque no te han dado el visto bueno a los proyectos. Y estamos en ello. Ahora estamos en. Bueno, nosotros solicitamos dos ayudas, tres ayudas, bueno, tres ayudas. Una para fibra óptica en los polígonos del Santísimo y el del SEPES. Otra para cambiar todas las luminarias a LED de los polígonos, porque la verdad es que el ahorro es considerable y es nuestra apuesta desde el equipo de gobierno de reducir consumo energético y contaminación lumínica. Y otra era sacar un colector para desviar las aguas pluviales del polígono del SEPES hacia el río Palancia. Las de luminaria y fibra óptica van a buen ritmo. Creo que estamos publicando y las vamos a sacar a licitación. Son obras bastante rápidas de ejecutar. Creo que en el polígono del SEPES ya creo que existe hasta la canalización. En el de Santísima habría que hacerla. Y luego las luminarias, cambiar las luminarias, pues bueno, es sustituir unas luminarias por otras que creo que si llegan los suministros, la empresa que se la adjudique en no mucho tiempo las puede llevar a cabo dentro de este año. Más complicado lo estamos teniendo con los colectores. Los colectores tenemos que hacerlos en dos fases, son subvenciones plurianuales, 2018-2019, tenemos que cumplir con la del 2018, pero yo creo que nos va a ir muy ajustado para poder llevarlas a cabo. Pero bueno, los técnicos están esforzándose al máximo y creo que al final lograremos sacarlas adelante. ¿Qué otras obras tenemos en marcha en Segorbe? Bien, pues la verdad es que en marcha actualmente realizándose están la cubrición del polideportivo. Ya se está cambiando la cubierta. Esa también tiene plazo de ejecución este año. Y también tenemos en marcha los accesibilidad al museo. Ahí también están apretándole porque tienen que acabar en este año. También la han retrasado por permisos de arqueología y de cosas que se dilatan en el tiempo. Pero bueno, ahora ya está todo y ya creo que va a buen ritmo. Luego también tenemos pendiente de comenzar ya. Ya está adjudicada la empresa, ya ha traído toda la documentación y todo. Son los planes provinciales que afecta al arreglo de varias calles, uno, y otro plan provincial que es cambiar también una segunda fase de luminarias, que es el que nos autorizó con remanentes. Estamos ya licitando y estamos en eso. Luego también tenemos el término de la senda peatonal a Peñalba, que había unas diferencias porque falta el cruce del puente del río Palancia. Había unas diferencias en la solución que daba Diputación y la que nosotros entendíamos que sería la correcta. El técnico estuvo esta semana con ellos, el arquitecto en Diputación, les planteó nuestra idea, les ha parecido bien y bueno, como está adjudicada y está eso, pues bueno, es ponerse manos a la obra y ejecutarla. Y luego también tenemos algunas obras por ahí más, pero que ahora no me acuerdo yo de memoria. Pero en fin, no paramos de trabajar. Tenemos el departamento patas arriba, allí todo el mundo está un poco histérico porque vemos que se acaba el año, que se nos acaba el tiempo de ejecución de los proyectos, porque luego no nos podemos ampliar al año que viene, aunque yo espero que sí, que al final la interventora encuentre una fórmula para poder pasar créditos de un año a otro sin necesidad de cancelarlos.
Entonces dependemos de eso, más de la parte económica, porque todo lo demás sí que está en marcha y está más o menos encauzado. Se ha anunciado que se van a realizar obras en diferentes calles de Segorbe para mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, con carritos de bebés. ¿Puedes darnos más detalles sobre esto? Sí, la verdad es que sí, este es el plan 135. Este sí que nosotros lo planteamos en tiempo y se van a arreglar la reparación y terminación de aceras en la calle Gómez Mañez y calle Benaguacil. Luego también está la calle Gatova, el paso de ce el acceso que el paso de cebra no tiene acceso para minusválidos. La verdad es que es un proyecto que consta de muchas pequeñas actuaciones, pero tiene bastantes. Luego también está en la plaza Buceid y la calle Gatova lo mismo, acondicionar los accesos para personas disminuidas. En la avenida España también hay unos cuantos pasos que hay que arreglar. La plaza La Constitución, también los pasos cebra no tienen acceso, hay que rebajar las aceras. En la plaza La Constitución, en la avenida La Constitución también hay un paso cebra que no tiene acceso y también está contemplado. A ver. En la Plaza de la Constitución hay tres pasos de cebra en la calle de la Constitución que tenemos que hacer. En la calle Alicante y Navarro Reverter, el paso este del semáforo, que es un paso muy elevado, que también hay que hacerlo. Y en la calle Higueras, en la Plaza Jaime I y en la calle Soneja, toda la acera que está mal y tampoco está adaptada. En la calle Segundo también hay que hacer un par de actuaciones. Luego también tenemos en la calle Pacibera, en Jaime I, en la calle Pacibera hay dos o tres actuaciones, y en Cortes Valencianas y calle Higueras también hay otra actuación. Como ves, eso no es un plan provincial de los que veníamos utilizando, que hacíamos una calle solamente. Hemos cogido una gran parte del casco urbano de Segorbe, las zonas que los técnicos detectaron que era más para hacer la adaptabilidad. Para hacerlas adaptables a minusválidos, pues eran las que había que actuar más urgentemente. Y son esas las que tenemos en el proyecto. Bueno, hemos hablado de muchas obras. Antes de pasar a otro tema, ¿hay más obras en proyecto de ejecutar? Sí, como te he dicho, está lo de las luminarias que entran al 135 con remanentes. Esa está licitada, es cambiar las luminarias de ya, de una, un, pegarle un. Ya hemos hecho unas dos o tres actuaciones, pero ahora ya tiene más presupuesto y es un poco más ambicioso y vamos a coger más. Entendemos que donde hemos cambiado el sistema de alumbrado, aparte de que tiene más luz la calzada, no hacemos contaminación lumínica y hemos reducido entre un 50 y un 60% el consumo energético. Y bueno, es la línea que adoptamos desde un primer momento y hacia donde queremos ir y hacia donde estamos trabajando. Recientemente el ayuntamiento emitió un comunicado recordando la prohibición de tirar bolsas de basura en las papeleras. Me gustaría que nos contases cuál es el motivo de emitir este comunicado recordando esta prohibición y que aprovechásemos este espacio pues para lanzar un poco un mensaje y concienciar a la gente, ¿no? De esto. Pues la verdad es que esto de la es un poco preocupante donde estamos llegando la falta de civismo de algunas personas. Las papeleras pues son para echar papeles, para echar cualquier cosa, pero no son para dejar las bolsas de basura, no por nada, es porque van perros, van de esto, que luego la rompen, está todo por el suelo. Y luego, porque las personas encargadas de la recogida, de la limpieza de las papeleras, no son las encargadas de llevarle a nadie sus bolsas al contenedor. Cada uno tiene que depositar las bolsas en los contenedores, que es donde se hace la recogida diario. Las papeleras a lo mejor no se limpian diariamente, con lo que hay bolsas que si se dejan ahí, pues están varios días. Entonces, claro, nos ha llevado a tomar la medida. De hecho, en muchas papeleras, no sé si en todas, se han puesto carteles advirtiendo que si se pilla a alguien se le pone una sanción bastante importante, porque creemos que. Yo entiendo que hay personas mayores que les es muy cómodo llegar y dejarla en la papelera y no se molestan, pero que piensen que es una práctica que luego al final repercute en todos. Pues bueno, pues que hagan un pequeño esfuerzo, que si no pueden abrir la tapa al contenedor, que hay algunas que se quejan, pues que la dejen encima o que si pasa alguien que le digan que le abran la tapa al contenedor. Pero por favor, que nadie utilice las cosas que no deben.
Aparte de esto, también esta semana pintaron los arcos del Botánico Pau con pintadas. Vamos a ver, es que todo eso yo no sé a qué conduce, pero por favor que no hagan esas cosas, porque aparte de que se deteriora la imagen de Segorbe, lo que se hace es que cuesta un coste que pagamos todos los ciudadanos, aparte del deterioro, porque claro, cuando tú vas, hay una pintada en un monumento y luego tú vas allí con una manguera a presión a limpiar lo que sea, pues bueno, ves, ningún beneficio le haces a las piedras ni a nada. Hace poco también limpiamos la fachada del seminario que la habían ensuciado toda con excrementos. De verdad que no lo sé, que si hay alguien que tiene quejas contra el equipo de gobierno o contra lo que sea, que venga y que las manifieste, la que no pasa nada, no le vamos a pegar ni le vamos a decir nada, pero que no la paguen con lo que no se puede defender y que pagamos al final todos, y que respetemos lo nuestro, que es de todos, no es ni mío, ni del alcalde, ni de nadie, es de todos, y hay que cuidarlo de todos, porque al final el céntimo que metemos en un sitio lo quitamos de otro, porque no tenemos ninguna varita mágica para fabricarlo. Entonces yo, el mensaje ese, como igual que con las bolsas de basura, que no es un capricho nuestro, que a mí me gustaría que todo el mundo recogiera la basura en su casa y que no se molestase, pero vamos, no puede ser. El sentido común es una cosa que todo el mundo lo entiende. Bueno, Luis, antes de despedirnos, si quieres añadir algo más. Nada, era eso, era sencillamente el mensaje ese de que por favor respetemos las cosas, que es de todos, y contra mejor las tengamos, mejor para todos. Nosotros nos esforzamos en mejorar y en arreglar y en tener las cosas al día. No se llega a todo porque es imposible llegar a todo y en el mismo día, pero poco a poco y con la colaboración de todo el mundo, pues vamos a ver, que cada uno cuide lo de todos como cuida lo suyo. No creo que nadie en su casa se le ocurra pintar las paredes ni cosas raras, por lo demás. Entonces, ese mensaje más que nada. En general, la verdad es que Segorbe no es una ciudad muy problemática ni muy conflictiva, pero sí que es verdad que hay hechos aislados que marcan y dan una imagen que a lo mejor no es la que debemos de dar. Yo creo que tenemos un pueblo muy, muy bonito, que está por lo menos dentro de la normalidad o en una media bastante alta. En cuanto a servicio, a limpieza, tenemos una cantidad de servicios inmensa, somos afortunados de vivir en un municipio que nos presta tantos servicios, pero claro, eso requiere mucho esfuerzo y para eso necesitamos a todo el mundo, no lo podemos hacer cuatro personas solamente. Bueno, pues con este mensaje terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, es un placer. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un día más. Disfruten del fin de semana y no se olviden que les esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en Segorinfo.